Y esa cortina es para irnos hasta Neuquén, ¿te parece? Te invito, Oli, no, para que nos vayamos a Neuquén de la mano de nuestro compañero, Roberto Samar. Bienvenido, ¿cómo estamos? Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bien, Roberto. Muy bien, contentos de verte nuevamente para hablar. Bueno, el tema es un poco, no es tan alegre, ¿no? Pero en definitiva es muy, muy actual y tal vez muy preocupante, ¿no? Sobre medios y violencia policial. Sí, me parecía interesante traer este tema y quería aprovechar en realidad también para poder recomendar dos materiales que me parecen fundamentales para trabajar esta temática, que uno es un documental que se llama Canto de Sirenas, que está disponible en YouTube, se llama Canto de Sirenas, una deconstrucción sobre la inseguridad. Uh-huh. Y el otro material que me parecía central para recomendar, para estar atentos, es este autor, que es el docente de la Universidad Nacional de Quilmes, Esteban Rodríguez Alzueta. Uh-huh. Que sacó un libro que allá hace varios años, pero para mí es un libro como de cabecera, que es Temor y Control, ¿no? Que uh-huh. Me parecen que son dos materiales muy interesantes para pensar esta temática. Por un lado esto, ¿no? De cómo en realidad muchas veces este discurso de la inseguridad que va calando tan fuerte en los medios de comunicación que ocupan posiciones dominantes, que forma parte del grueso de nuestra agenda informativa, ¿no? Digamos, es también algo que citamos habitualmente, son los trabajos de la Defensoría del Público, y los monitoreos de la Defensoría del Público van dando cuenta de esto, ¿no? De que entre los tópicos más tematizados históricamente siempre prevalece el tema policiales. Uh-huh. Y en esa construcción del tema policiales, cómo hay determinada forma de pensar esa noticia, determinadas noticias son las que aparecen, ¿no?, en esa selección y con determinados encuadres, ¿no? Entonces siempre aparece recurrentemente esta construcción de un nosotros y un ellos, ¿no? Uh-huh. Y cómo ese nosotros, que vendría a representar esa mirada hegemónica, dominante, de determinada clase social, y ese ellos que generalmente tienden a ocuparlos los jóvenes en situación de pobreza, los migrantes, ¿no? También lo hemos señalado acá en este espacio, los pueblos originarios. Sí. Pero bueno, cómo esto va, ¿no?, si se quiere, legitimando determinadas miradas, ¿no?, determinada violencia. Él dice, Esteban Rodríguez Alzueta, en su libro, él se pregunta, ¿no?, si sería posible los niveles de violencia policial, institucional que vivimos, si no estuvieran presentes estos imaginarios sociales violentos, punitivos, sin ese consenso mediático que es el que genera las condiciones de posibilidad, si quiere, también de esas violencias, ¿no? Sí. Sí, creo que lo hemos hablado alguna que otra vez en otra columna, pero a mí es algo que siempre me vuelve por ahí, por haber sido, si bien ya no trabajo de abogado, pero por mi formación jurídica, que es esta idea de, cuando veo los medios, viéndolo desde mi otra formación que tiene que ver con el periodismo, que se habla de un constructo, de un colectivo, los delincuentes, cuando el delito es una práctica fáctica, individual o colectiva, pero digamos, puntual, digamos. Sin embargo, los medios lo que construyen es la idea de que hay un colectivo social con una identidad determinada que es los delincuentes, y que en ellos generan ese otro, digamos, que no es el único modo de generarlo, pero es claramente un modo donde se genera una situación de pasa no pasa, ¿no? De o sos delincuente o sos no delincuente, cuando el delito es una práctica eventual, en definitiva. ¿Se entiende a dónde apunta la pregunta? Sí, totalmente. Incluso también ahí lo que podemos desagregar, ¿no?, es qué delitos son noticias, ¿no? Porque determinados tipos de delitos van a ser noticia y otros tienden a ser profundamente invisibilizados, ¿no? Digo, claro, por ejemplo, claro, la trata de personas, incluso el tópico este que traíamos, ¿no?, la violencia policial es un tema que generalmente no es noticia, ¿no? Digo, porque cuando nos presentan noticias de inseguridad, generalmente los casos de lo que se llama gatillo fácil no tienden a aparecer en los medios. Uh-huh. Es decir, ¿cómo está, si se quiere, por un lado, esta pedagogía de la crueldad que se reproduce en los medios? Y también es interesante pensar la funcionalidad que cumple esto, ¿no? Porque también podríamos preguntarnos si este tópico en los noticieros de la Ciudad de Buenos Aires es uno de los principales tópicos desde hace 5 años atrás, porque es cuando se iniciaron los monitoreos, ¿por qué esto ocurre, ¿no? ¿Qué funcionalidad tienen? Y ahí Esteban Rodríguez Alzueta elabora algunas hipótesis, ¿no? Esto de que ese tipo de noticias generan en esta sociedad con tantos miedos difusos, es una forma también de canalizar ese miedo difuso, poniéndole cara en ese otro, la canalización del miedo en ese chivo expiatorio. Generan consenso, ¿no? Porque todos nos indignamos, todos y todas, frente a ese hecho aislado de violencia,
que obviamente que esa es la otra cara, no nos muestran el trasfondo, ¿no? Porque, como él lo plantea también, ¿no? Digamos, atrás de un auto que es robado, en realidad está un desarmadero, la vinculación con el poder político y policial local, y también, y eso es re interesante para pensarlo, para que lo problematicemos, una clase media que va y compra ese producto sabiendo que es robado. Exacto. Así como hay todo un mercado delictivo y ilegal que en realidad funciona como un mercado, y somos nosotros y nosotras también los que lo sostenemos, y después canalizamos todo el odio frente a ese eslabón que es el eslabón más débil, ¿no? Muchas veces ese joven en situación de pobreza, sobre el cual vamos canalizando también ese odio, esos miedos, esas estigmatizaciones que van a terminar reforzando también en él, si se quiere, esa identidad que le estamos señalando como sociedad recurrentemente. Roberto, digamos, es decir, vos mencionás prácticas que por abajo y con algún elemento estatal, como son estos observatorios, que con dificultades crecen, se presentan los informes, hay cada tanto producción de protocolos que unifican alguna lucha social o de la sociedad civil o de algún organismo de derechos humanos. Yo recuerdo, a principios de la década del 2010, bastante fuerza le poníamos junto con las organizaciones queer y LGTB en crear estos protocolos de cómo se trata la cuestión de género, la cuestión de la identidad sexual en los medios. Digamos, ahora, ¿cómo salimos de esto? No para, digamos, pero ¿cómo superamos eso que se ha logrado y donde hay algún apoyo estatal a veces y otras no? Para realmente poner un límite a esto que es una dictadura de los medios privados, de su modo de lenguaje, de su técnica de instalación de agenda. ¿Se entiende la pregunta? Creo que sí. Sí, no, es muy complicado. Me parece que aparte en esta temática puntualmente de la violencia policial, porque los medios tienen un poder, pero también operan sobre determinado imaginario social dominante, ¿no? Uh-huh. Y ahí me parece que también el otro elemento es que hay toda una industria del entretenimiento que se construye en Estados Unidos esencialmente, que nosotros vamos consumiendo, donde nos van presentando que la seguridad es determinado fenómeno, ¿no? De hecho, algo más que quería sumar, que me parece re interesante, que plantean otros autores, digamos, sobre la temática, ¿qué entendemos? También la otra cara es qué entendemos por seguridad, ¿no? Porque podemos entender la seguridad como el ejercicio de los derechos. Y si nos paramos de esa perspectiva, que seguridad es el ejercicio de los derechos de las personas, ahí deberíamos estar más atentos y atentas sobre los sectores que les cuesta más ejercer sus derechos, ¿no? Que son esos grupos históricamente vulnerados. Y ahí debería estar los medios de comunicación mostrándonos esa problemática y los agentes y las agentes del Estado para garantizar esos derechos. Lamentablemente, con este imaginario social dominante que subordina a determinados grupos y los pone en ese lugar de responsables de nuestros problemas estructurales, tiende a ser muy difícil. En relación a tu pregunta, me parece que el desafío siempre es, alguna vez hace mucho escuché a Horacio Cechi decir que él interesaba problematizar no las dos campanas, no hablar de las dos campanas. Él decía, yo quiero hablar de la campana de las personas que les cuesta más ejercer sus derechos, ¿no? Claro. Y en esa línea me parece que ahí los medios alternativos, comunitarios, ¿no? Como ustedes, pueden jugar un rol clave. Y también un elemento, una herramienta muy importante, interesante para difundir, es la guía de recomendaciones para cómo abordar los casos de violencia policial, ¿no? La guía que saca la Defensoría del Público, que si quieren después la comparto para que puedan quizás compartirla en sus redes. Por favor. Es una herramienta también que está re buena para tenerla siempre presente. Roberto Samar, un gusto como siempre tenerte como columnista y gracias por estar el día de hoy abriéndonos y haciéndonos reflexionar nuevamente en este sábado de agosto. Un abrazo enorme y hasta la próxima columna. Muchas gracias por el espacio, cuídense mucho. Roberto Samar también desde Neuquén en esta columna del día de hoy, ¿no? Esta violencia, medios y violencia policial.